Buenos días. Muchísimas gracias a todos por estar aquí. Empezamos esta sesión de micropresentaciones de proyectos. Ya sabéis que va a haber una hora por la mañana. Es cinco de los proyectos de que estáis y están representados en este espacio de exposición, en las naves. Y por la tarde habrá otra sesión con otros cinco. Es una sesión un poco espídica, o sea, porque al final es verdad que son cinco proyectos y va a haber poco tiempo, pero bueno, yo creo que es suficiente. Os habíamos avisado más o menos siete, ¿no? Un tope de 10 minutos. Cada uno presentáis vuestra iniciativa. Os voy a dar ahora un poco el pie a todos y ya os vais subiendo, vais ocupando las sillas o aquí o como os manejéis mejor. Y idealmente, si os apetece también, dialogar entre vosotros, lanzaros alguna pregunta, interrumpiros también un poquillo. Yo creo que sería bonito para que también os apeléis, os mezcléis un poco más de lo que ya estáis, ¿no?, en las salas. En este caso sí que hay un cierto hilo conector, ¿no?, una cierta continuidad, yo creo, en los cinco proyectos, ¿no? Sois cinco iniciativas que trabajáis en la atención y el cuidado del territorio y del tejido social, ¿no?, de las prácticas comunitarias, y además coincide también que específicamente trabajáis en contextos urbanos o rurbanos o periurbanos, ¿no?, que tenéis también ese componente pues periférico y específicamente rural, además, en muchos de los casos, ¿no? El orden no va a ser exactamente el que está en el programa de mano. Vamos a comenzar con el proyecto Herri Jatxotzaileak. El proyecto lleva el subtítulo Participación y mediación en los entornos rurales. Es un proyecto de una iniciativa de creaciones artísticas y de procesos también de mediación y participación en las poblaciones rurales de Euskadi. Lo va a presentar nuestro amigo Rubén Castillejo, de Guerrilla Food Sound System, y Begoña Guzmán, que es responsable de Cultura para la Transformación Social en UNESCO CHEA, ¿no? Sois las dos asociaciones o agentes socias en el proyecto. Continuaremos con ILAC, el proyecto de Uriol Escursers, un proyecto que viene de Vilalba dels Arcs, en Tarragona. Es una infraestructura escénica itinerante por las comarcas rurales de Cataluña. Uriol es artista, viene del ámbito de la danza y el circo experimental, ¿no?, y forma parte de, bueno, y contemporáneo, y forma parte de la compañía y asociación Ultim Vals, que es la que, ¿no?, implementa este proyecto en ILAC. Seguimos con Hacia una ciudadanía agropolitana, un proyecto de PACA, Proyectos Artísticos Casa Antonina, en colaboración con Laboral, Centro de Arte y Creación Industrial de Gijón, y con el apoyo además de la Caixa, de Arts for Change. Es un proyecto que se sitúa en esos cruces, en esas idas y venidas entre lo rural y lo urbano, que lo va a presentar Virginia López, que es una artista que desde 2013 es responsable de este espacio y de este proyecto en sí, que es PACA, en el entorno rural de Gijón, en Asturias. A continuación, Mugi Paisaya, es un proyecto de investigación doctoral de la Universidad del País Vasco, que trabaja pues, en las cuestiones de un poco en la experimentación y en el análisis de las fórmulas de gobernanza y de gestión sostenible del paisaje cultural del Vasco Atlántico. Lo va a presentar Aida López, que es licenciada en Ciencias Ambientales y actualmente es coordinadora de la Cátedra UNESCO de Paisajes Culturales y Patrimonio de la Universidad del País Vasco. Y, por último, acabamos con Les Cabases. Es un proyecto de la Fundició que viene del Hospital de Llobregat, en Barcelona. Es un proyecto híbrido o bicéfalo, ¿no? Tiene una dimensión física, en tanto es una finca agroecológica, pero también es un proceso, o sea, también tiene una dimensión simbólica, en tanto es un proceso pues, de mediación o de recomposición, digamos, de prácticas culturales en el entorno socioeconómico del Delta del Llobregat. Lo va a presentar Francisco Rubio, que es artista y es miembro e impulsor, digamos, desde 2006 de la cooperativa situada en la Fundició. Y nada, sin más, os cedo la palabra, vais haciendo un poco el cambio de silla y todo vuestro. No sé, ¿usamos este micrófono? ¿Estáis ya todos microfonados? Tenemos. Ah, vale. ¿Tengo bien colocado? Sí, ¿no? Buenos días, muchas gracias por compartir este espacio con nosotros y muchas gracias también a la organización del encuentro por darnos esta oportunidad y poder presentar Herri Jatxotzaileak, Levantapueblos.
Yo soy Bego Guzmán, soy la responsable de Cultura para la Transformación Social de Unescoechea. Unescoechea es una asociación que nace en el año 91 en Bilbao y que desde la que trabajamos pues, para promover los valores, proyectos, programas UNESCO y Naciones Unidas en el territorio. Y desde el área de cultura sí que estamos impulsando y promoviendo el trabajo en torno a la educación artística y cultural a través de Red Gizarte Sarea, esa red vasca de educación artística para la transformación social de la que Rubén y su proyecto Guerrilla forma parte, y también estamos trabajando en el área de educación para el patrimonio, ¿no? A través de un programa que se llama Ondareap. Y en realidad Errijas Otsailiak aúna estas dos cuestiones, ¿no? Que es la de trabajar el patrimonio, pero también desde la educación artística y sobre todo desde la mediación. Y ahí sí que le cedo la palabra a Rubén. Vale. Bueno, yo soy Rubén Castillejo, trabajamos con un proyecto que se llama Guerrilla Food Sound System, que viene de otro anterior de cocina de guerrilla, soy cocinero también, y sobre todo trabajamos el arte como herramienta de acción social. Entonces, un poco a partir de nuestra relación con Bego, con la Red Gizarte, salió la idea de realizar una propuesta de mediación cultural que trabajase patrimonio. Entonces, bueno, hicimos como una mezcla entre sus contenidos y nuestras formas. Digamos que era la primera experimentación del proyecto y pensamos que, pues que podría ser interesante darle una vuelta como desde el principio al diseño de la propuesta. Y bueno, luego podéis pasar por el stand, ahí tenemos un poco más info y os lo podemos contar más en persona. Pero la idea era ir con algo fresco, que de alguna manera, que esto era muy importante, que viera que el patrimonio no es algo antiguo, que la tradición no solo es llevar una chapela, que hay otras formas, ¿no? Y ahí sí que pusimos mucha fuerza en que las personas fueran las mismas que se iban a encargar, digamos, de contarnos cuál era para ellas ese patrimonio y al mismo tiempo otras formas de recoger ese patrimonio. También intentando un poco como incidir en que UNESCO como estructura pues trabajara con otras metodologías. Sí. De hecho, la idea surge en plena pandemia. En ese momento teníamos una financiación pequeña, pero financiación de la Agencia Vasca de Cooperación al Desarrollo. Y a través de esa financiación lo que pudimos fue conceptualizar e iniciar este proyecto, que lo que pretendía era, bueno, pues eso, en plena pandemia, acercarnos a lo rural como un espacio también de aprendizaje. De aprendizaje de saberes, de tradiciones, de consumo responsable, de productos de kilómetro cero. Y también lo que queríamos era entender que la visión que se puede tener en la actualidad del agro vasco no tiene por qué responder a la realidad, que igual estamos manejando unas ideas un poco atávicas, ¿no?, en cuanto a hermetismo o formas de relacionarse en el agro vasco que no tienen que ver con lo que es actualmente, porque todas y todos sabemos que existen migraciones, ¿no?, desde el ámbito urbano hacia lo rural, son jóvenes, ¿no?, que quieren llevar otras formas de vida más sostenibles. Por otra parte, están también procesos migratorios de personas de otros países que también se acercan a nuestras localidades rurales y, por lo tanto, que también son portadores de sus propias tradiciones y de su propio patrimonio, y que, por lo tanto, igual era el momento de hacer una revisión de qué es lo que está ocurriendo en nuestro agro vasco, intentar identificar unas identidades rurales contemporáneas, ¿no?, y también poner el foco en las mujeres, esas mujeres que han sido portadoras y transmisoras y cuidadoras, ¿no?, del patrimonio, darles su lugar. Y también tener en cuenta el asociacionismo, porque en lo rural aquí en Euskadi las asociaciones están muy, muy presentes y queremos contar con todas ellas. Bueno, ahora, ¿cómo aterrizas eso a tierra? Pues nosotros que somos la parte, digamos, de trabajo de campo, tenemos un camión que está modificado y convertido en un centro de creación para utilizar en el espacio público. Entonces, lo que pensamos es que, bueno, al final, ¿cómo vas a conocer a alguien si no pasas tiempo? Entonces, básico era, pues nos vamos con el camión allí a los pueblos, hacemos un proceso de convivencia de una semanita aprox, y a partir de ahí se busca un poco que sean las mismas personas de esas localidades las que te cuenten qué es para ellas importante.
y a través del proceso en colaboración con los artistas, intentar hacer una pieza conjunta que pudiera dar como resultado un producto artístico de forma indefinida antes de empezar la colaboración, pero que de alguna manera diera como lugar esa otra forma de registrar los otros patrimonios. Eso es. Y entonces, ¿qué es lo que queremos? Pues lo que nos gustaría hacer después de toda esta primera fase de conceptualización, metodología, como bien dice Rubén, es llevarlo a la práctica. Entonces, nos encantaría poder aterrizar o aparcar el camión en las plazas de localidades rurales, especialmente igual que sean de 3.000 habitantes o menos, ¿no? También que sean manejables para el trabajo que queremos realizar. ¿Y qué queremos? Pues que nos identifiquen cuál es para ellas su patrimonio, cuáles son las identidades que están presentes en las localidades rurales de nuestro territorio y tener ese registro de otros patrimonios, ¿no? Que otros patrimonios que no han sido catalogados ni identificados con anterioridad. Sí que también nos planteamos como tres objetivos que consideramos que son fundamentales, que es también que trabajar el tema de los derechos culturales, ¿no? Promoverlos desde la igualdad de condiciones, desde la participación, desde la gobernanza, pero también queremos trabajar para la promoción del patrimonio cultural y de las identidades culturales contemporáneas, siendo cada comunidad, ¿no?, que identifique cuál es el valor que tiene en esos hitos o elementos patrimoniales, y también queremos promocionar las prácticas culturales y el patrimonio cultural como vector de desarrollo en nuestras localidades rurales. Y que cuando se hable de estrategias de desarrollo rural, también se tenga en cuenta el patrimonio y la diversidad de expresiones artísticas que existen en nuestras localidades rurales. Bueno, decir así para cerrar también que esto es muy vasco, por eso le pusimos lo de Rijas Otxaiak, que viene de Arrijas Otxaiak, que son los que levantan las piedras para los que estamos de fuera. Entonces, ahí el chiste es entre Arri y Erri, que es pueblo, entonces viene a ser levantapueblos. La idea era trabajar aquí, pues porque aquí lo hemos generado, pero sobre todo lo que se busca es crear una herramienta que luego pueda ser exportable a otros contextos y que pueda trasladarse, por ejemplo, a buscar esos patrimonios o identidades comunes, por ejemplo, en pueblos del Mediterráneo o en diferentes culturas, que lo que veíamos también es que, y esto pasa bastante en nuestro querido País Vasco, que tenemos fronteras que no coinciden las fronteras políticas con las fronteras culturales. Entonces, la idea era un poco eso, generar una pequeña pieza, instrumento, que luego, bueno, pues pudiera también incluso llegar a UNESCO superior, sí, para poder trasladarlo a un ámbito europeo internacional donde, bueno, pues generara eso, otras formas de trabajar el patrimonio. Uh-huh. Y nada, os invitamos a pasar por el stand, a que si os interesa el proyecto o queréis conocer más o queréis sumaros o tenéis más ideas, y si nos encontráis por los pasillos, pues que estamos a vuestra disposición. Bueno, yo tengo pegatinas ahí también, así como para incentivar el paso por el stand, y hay dosieres y cosillas que podéis agarrar si no estamos también con total confianza. Y nada, pues es que ricasco aquí a la organización del Congreso, ¿no?, por haberlo traído a Donosti. Eso es, y muchísimas gracias. Dale, mi esker. Hola, no sé si me escucha bien. Sí. Primero de todo, muchas gracias por habernos invitado. Es un placer estar aquí. Somos del proyecto NILAC. NILAC es un proyecto que nace en 2018 con la voluntad de poder crear un espacio escénico itinerante para aquellas comarcas que no tienen un teatro. Esto nace en Cataluña, porque nosotros somos de ahí, y a raíz de las estadísticas culturales que la Generalitat saca cada año, ahí se exponen todas las comarcas, cuáles tienen teatro, cuáles no, y hay 11 comarcas que no tienen teatro. Eso no significa que no hayan espacios escénicos, pero no se catalogan los teatros como espacios con unas capacidades técnicas necesarias para poder desarrollar una actividad escénica en todas las necesidades técnicas.
A raíz de aquí empezamos a trabajar y a pensar cómo poder crear un espacio que pueda llegar a cualquier población, sobre todo para aquellos espectáculos que necesitan de unas necesidades técnicas que no todos los pueblos tienen la capacidad de poder albergar. Este proyecto se empieza a trabajar con los ayuntamientos y con los artistas para ver qué impacto podía tener y si había una voluntad, y entra más tarde en el Pla d'Impuls del Circ de la Generalitat de Cataluña, que a raíz de todo este programa se puede empezar a planificar su desarrollo. Más tarde, gracias a la Fundación Carulla, gracias por estar aquí hoy y también, este proyecto gana el premio Lluís Carulla 2020, y gracias sobre todo a este binomio público-privado, hace que de aquí a un mes el proyecto se pueda inaugurar. El proyecto se inaugurará en Vilalba dels Arcs, que es un pueblo de la Terra Alta. Un poco también el proyecto nace a raíz de este pueblo. Y un poco, este es un poco el mapa de por qué estamos aquí. Lo que se trabaja también, se sabe mucho que estos pueblos pequeños, porque son pueblos rurales, su presupuesto para cultura normalmente son presupuestos pequeños. Lo que el proyecto no quiere es que pase a esta actividad repercuta en la planificación cultural que el pueblo tiene durante todo el año. Por eso lo que se trabaja con los pueblos, y se trabaja ya un año vista, es cómo conseguir toda esta financiación para que esta programación se pueda desarrollar. Esto es un poco complejo, porque se necesita que tanto Generalitat, Diputación, INAEM y todas las partes trabajen juntas, pero hasta hoy está funcionando, y esto creo que es una de las cosas que hay que poner en valor. También para que esto permite que estos pueblos, una vez el proyecto se va, puedan continuar con distintas actividades. Este espacio que se generó como un espacio escénico o itinerante, esto no es nada nuevo, esto no es que hayamos inventado nada. Los teatros móviles son más antiguos que los teatros convencionales. Sí que entendemos que es una forma para poder llegar a todos estos pueblos y salir un poco y poder, a día de hoy, que todas las infraestructuras son muy estáticas, gracias por estos proyectos, poder generar y poder poner sobre de la mesa que hay otras formas de infraestructura cultural que pueden ser viables y que pueden ser factibles. Sobre todo porque cada comarca y cada espacio tiene su propia naturaleza, y no podemos pensar que un teatro convencional puede servir para cualquier población. Por eso lo que se plantea como espacio escénico es una carpa de circo, también aquí porque parte de todo el equipo viene del mundo del circo contemporáneo, pero también porque se entiende que una carpa de circo es un espacio escénico itinerante. Por tanto, no hemos tenido que tampoco diseñar otro espacio nuevo, sino que hemos hecho es agarrar un espacio tradicional para ponerlo en un contexto contemporáneo. Lo que estamos trabajando ahora, en esta última fase, sobre todo es cómo generar que este espacio sea lo más adaptable para que cualquier compañía pueda tener un espacio para actuar. Sí, es verdad que el espacio no puede albergar todos los espectáculos, porque hay espectáculos que necesitan de 20 metros, por tanto, nuestro espacio escénico es de 12 metros de diámetro por 9 de alto. Pero sí que lo que buscamos cuando diseñamos este espacio era que pudiera contener más o menos gran parte de las compañías, porque esto es una de las otras cosas que se diferencian, es que
esta carpa no es de una compañía, sino que es un teatro. Esto es una cosa que tenemos que explicar mucho, porque se conecta la carpa con una compañía que hace su espectáculo y actúa. En este caso, el proyecto lo que trabaja es para crear este espacio y hacer una programación como otro teatro normal y corriente, ¿no? Es decir, sí que nos gustaría de aquí a unos años poder, como hacen todos los teatros en septiembre, plantear toda la programación anual. Nosotros iremos un poco más lentos, pero en el fondo es tener este contenedor que sirva para que las propuestas puedan venir. Lo que se busca en estas propuestas, que sean propuestas que ya estén en el mercado, que se estén exhibiendo, sobre todo porque esto nos permite saber que son propuestas que ya están funcionando, las podemos programar cuando ya las hemos visto. Esto es una parte, pero sí que se generan actividades con la población. Es decir, cuando llegas a un pueblo, si solo se llega, se hace la actuación y se va, no, es como una seta que llega ahí, pasa algo y te vas, ¿no? Un poco lo que buscamos también es poder crear esta relación que se crea no solo con el ayuntamiento, sino con las entidades locales. Y aquí es cuando este trabajo previo de un año vista se empieza como a trabajar para poder co-crear algunas actividades y generar algunas actividades también que nacen y que morirán ahí. En este caso siempre se plantea que hay una actividad que se hace en todos los pueblos, que es una creación que se hace entre una compañía profesional y una asociación local, que esto nos sirve para que este diálogo durante esta estada, que aún no os he comentado cuánto tiempo, que está todo el proyecto ahí, todo el vínculo se pueda generar tanto fuera del espacio como dentro, porque lo que se plantea es que esta carpa esté en cada pueblo o 15 días. Por ahora probaremos con 15 días, el proyecto se estrena ahora, evidentemente como proyecto es una cosa que es viva y tenemos que ir aprendiendo y viendo ensayo, error y analizando cuáles son las cosas que funcionan mejor. ¿Queda un minuto? Vale, perdón. Sí, resumo. Y por eso lo que se plantea es que se esté 15 días en cada población, que esto incluye dos fines de semana. Lo que sí es, cuando se llega a trabajar para una comarca, cada año se vuelve a la misma comarca, pero cambiando el municipio. Esto porque para nosotros sería más fácil trabajar con el mismo municipio, para que ya se crea una raíz, pero es verdad también que estas comarcas, la naturaleza hace que muchas veces las distancias interiores sean muy largas. Lo que no queremos tampoco con ese proyecto es que se quede a un lugar, si no sería como un festival, sino que se crea esta costumbre de saber que esto pasa y que esta programación puede ir año a año. No sé si me queda algo más o... Bueno, nosotros estaremos estos dos días aquí en el fondo. Cualquier cosa que queréis saber de más, estaremos aquí y encantados de poder compartirlo con todas vosotras. Muchas gracias. Bueno, hola a todos y todas. Yo soy Virginia y vengo con el proyecto que también estamos aquí al fondo, Hacia una ciudadanía agropolitana. Me vais a permitir que, en realidad, antes de empezar a contaros muy brevemente el proyecto, porque, bueno, como vamos a estar aquí dos días, pues quien tenga más interés, pues nos vemos aquí en el puestín, como lo llamo yo, pues voy a hablaros de un libro que es Búsqueda de la comodidad en una silla incómoda, de Bruno Munari. Me imagino que lo conoceréis. A mí me fascina este hombre, su ironía y su creatividad y forma de trabajar, y me lo encontré en la publicación pues hace unos meses y me pareció que era perfecta para poder hablar ahora aquí de tantos de los proyectos que estamos presentando, porque al final me parece que todos los que estamos aquí sabemos una cosa, que es que la silla
es incómoda. Y por eso hablemos de silla, hablemos de sistema, cada uno que se lo aplique a sus mayores inquietudes, sistemas digitales, de producción, agroalimentario, cultural, etcétera, etcétera. Con lo cual, que todos los que estamos aquí estamos trabajando para transformar esa silla que es incómoda. La cuestión es que lo que pienso muchas veces es que, claro, todos los que estamos aquí, que seguramente somos entusiastas, utópicos, trabajadores, pero también somos pragmáticos, interesados y a veces un poco desencantados, pues al final probablemente lo que hacemos es lo mismo que Munari, que es intentar colocarse como en una silla que en realidad es incómoda, intentando parchearla, remodelarla, cambiarle las patas, modificarla, transformarla, mejorarla, pero no nos apeamos de la silla, que es francamente incómoda. Entonces, también lo que comenta Munari es que al final el mundo se está llenando de sillas incómodas por culpa probablemente de una mezcla entre el ego de cada uno que quiere hacer la mejor silla del mundo y después de la necesidad de mercado. Entonces, todo es hacer sillas incómodas, en realidad. Cuando la mejor silla, la más cómoda de todas, pues quizás estaba hecha hace 100, 200 o a lo mejor 1.000 o 2.000 años. Entonces, resulta que la forma perfecta ya está desde hace sabe Dios cuándo. Esa es la reflexión que hace Munari cambiando posición en la su poltrona cómoda. Entonces, en Asturias, como además de sillas, tenemos hórreos y paneras, pues resulta que también hemos encontrado nuestra forma perfecta, que un poco como lo que comentaba en la pareja de Levantapueblos, ¿no? Pues bueno, forma parte de nuestro patrimonio. Está ahí la forma perfecta, lo que pasa que al mismo tiempo se está cayendo. Entonces, es un elemento tan socializado también del patrimonio que pasa completamente inadvertido, es casi como el toro de Osborne, ¿no? Uno lo ve, forma parte del paisaje, no se sabe muy bien por qué. Entonces, se acaban cayendo. Pero como toda forma perfecta, pues atesora una cantidad de valores simbólicos y de valores que siguen estando vigentes para construir y hacernos, ¿no?, eso que se está proclamando siempre, pues hacer las ciudades más participativas, hacer reconectar el agro con la ciudad, ciudades más inclusivas, en fin, dentro de una panera, de un horro, como en cualquier otro elemento patrimonial que forme parte de cada una de las geografías, ¿no? Pues como que yo misma encontré que existen, pues eso, valores de soberanía alimentaria, de funcionalidad, de belleza, de perfecta eslabazón entre función, lo de la silla perfecta, entre función, belleza, utilidad, ¿no? En esta era del tupper y del horror. Valores como, por ejemplo, la relación entre dentro y fuera, entre sociabilizar, estar siempre expuestos al exterior, que eso es la parte de abajo de la panera, y ser esos momentos de interioridad, de reflexión, que es el interno oscuro, la penumbra de estas edificaciones. Y así un largo etcétera que no os voy a soltar ahora. Entonces, partiendo de todo esto, de todos esos valores que siguen vivos en hórreos y paneras y haciéndolo, además, una serie de actividades en los entornos de la zona periurbana de Gijón, que es donde estamos nosotros, y en sus hórreos y paneras, de diferentes caserías, etcétera, pues lo que utilizamos son también, digamos que un poco metodologías que forman parte de la cultura tradicional, en este caso tradicional agrícola, como era la reciprocidad, pues la manualidad, el trabajar juntos, lo que allí se llama también gandecha o sextaferia, etcétera. Porque de todo eso que se habla de culturas campesinas en nuestra zona, que es la zona periurbana, como tantas zonas periurbanas, pues no queda casi nada. Porque eso sí que es una silla que se ha tirado al desguace, o se mandó quemar, o se cambió por la mesa de formica que todos conocemos, con lo cual que de cultura campesina, nada. Algo de pervivencia, digamos, en oralidades y hórreos y paneras cayendo.
como quisimos volver a la silla perfecta y al horno y a la panera y a aquellos valores esenciales, etcétera, pues lo que estuvimos haciendo desde el 27 de marzo son una serie de actividades en esos entornos, fundamentalmente en el espacio que llevamos Giovanni y yo, que es PACA, por eso lo que comentabas al inicio en la introducción, de PACA Proyectos Artísticos Casa Antonino, es una casería que hemos reformado en el 2014-2013 cuando llegamos a Asturias. Entonces, este proyecto sigue un poco la línea de todos los otros que hemos estado desarrollando desde entonces. Con lo cual, sí que se hicieron esta serie de actividades desde el 27 de marzo, prácticamente como 4 encuentros al mes. Y se exploraron, pues bueno, se cultivó Isatis para extraer tinte, explorando nuevas formas de cultivo que no sean solamente alimentarios. Nos gusta siempre empezar por la tierra, no solamente simbólicamente, entonces por ahí empezó la cosa, pero también estuvimos haciendo talleres de fotografía, talleres para, digamos, un poco crear imaginarios y facilitar otras formas de escucha, denunciar, ver y visitar o transitar esos paisajes cotidianos, etcétera. Talleres de etnobotánica, talleres de papel a partir de fibra vegetal, en fin, toda una serie de actividades que en realidad eran como muy manuales, exigían muchos tiempos y generaban estar también como en comunidad, que también es lo que hace falta, sobre todo en un paisaje tan disperso como es lo rural asturiano. Así que nada, que vamos a hacer una guía didáctica, que estamos trabajando en ello y que todo eso lo vamos a presentar el 12 de noviembre en la Laboral Centro de Arte y Creación Industrial, porque el proyecto se hace en colaboración con la institución. Así que, y que somos mucha gente trabajando, aunque esté yo aquí contándolo, pero que somos una bella troupe. Entonces, nada, gracias. ¿Se me oye? ¿Sí? Vale. Bueno, hola, buenos días a todos y todas. Lo primero, agradecer a la organización. Es un placer para mí poder estar aquí. Os vengo a presentar un proyecto más ya muy concreto que estamos realizando en un pueblito de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai, en Vizcaya, que os recomiendo que vayáis a conocer. Yo me presento, soy Aida López, pertenezco a la Cátedra UNESCO de Paisajes Culturales y Patrimonio de la Universidad del País Vasco, la estoy coordinando actualmente y creo que es muy importante remarcar sobre todo cómo abordamos desde la cátedra y desde el grupo de investigación todos los proyectos. Tratamos de sobrepasar lo que es la dicotomía de paisaje cultural versus paisaje natural y aunarlo todo, ¿vale? Para eso pues, somos un grupo multidisciplinar de investigadores e investigadoras, desde geólogos, arquitectas, urbanistas, ambientólogos, historiadores, y bueno, gracias a todo eso pues, hacemos como una especie de trabajo multicapa y es como abordamos, ¿no?, la gestión territorial. Dicho lo cual, el proyecto que os vengo a presentar es la tesis doctoral que vengo realizando desde hace 2 años y pico, en Mújica, y que básicamente quiere abordar las problemáticas que están asociadas al medio rural, sobre todo en relación a la pérdida de carácter e identidad que están viviendo estos municipios. Lo que hicimos fue juntarnos con la población, con los vecinos y las vecinas de este pequeño municipio, y empezamos a elaborar un protocolo de socialización con ellos y con ellas y bueno, pues empezamos con grandes reuniones vecinales, luego pequeños grupos de trabajo diferenciando por sexos, mujeres y hombres, y luego algunas entrevistas. Todo esto trajo como resultado un diagnóstico rural participativo en el que sacamos un poco a relucir cuáles eran las problemáticas que estaban viviendo estas personas y que básicamente las ideas más importantes que salieron, que bueno, luego hay un artículo que lo trabaja todo, que lo tenemos ahí en el stand, que ya os diré si queréis un poco profundizar en el tema, pero lo más importante al final era sobre todo los problemas de movilidad. Tenéis que pensar que estamos hablando de un territorio muy disperso
donde además los espacios de encuentro son muy pobres, no están adaptados a las personas que habitan. No hay plazas, o sea, no hay plazas como vemos en las ciudades. Ahí hay intersticios entre caseríos y hay cruces de caminos. Entonces veíamos que la gente valoraba mucho esos espacios, que eran donde se encontraban, pero de la misma forma se sentían vulnerables. Entonces dijimos, bueno, pues con este diagnóstico que tenemos, algo hay que hacer. Lo bueno fue que el ayuntamiento, o sea, fue una iniciativa popular, digamos, nosotros llevamos el protocolo que habíamos trabajado a nivel de investigación a la población, sacamos un diagnóstico y el ayuntamiento, la alcaldesa en este caso, llevó los resultados de ese diagnóstico, las propuestas que había hecho la población, las llevó a pleno municipal y las aprobó. Entonces, aquello fue un gran impulso al proyecto porque al final dijeron, hay voluntad política y técnica para meter tiempo en esto. Y en un pueblo rural realmente, o sea, es muy complejo porque allí las personas están a 13.000 cosas. Y bueno, pues aún así dijimos, venga, vamos a intentar tirar adelante lo que salió. Llegó la COVID, lo tuvimos que paralizar todo, pero de la misma forma se priorizó una línea de trabajo, que eran los espacios de encuentro, que os he dicho, ¿vale? Quisimos trabajar los espacios de encuentro en dos sentidos. Por un lado, valorizando cuál era el paisaje singular del lugar, hicimos un mapeo colectivo, entonces identificamos muchos elementos del paisaje, tanto a nivel cultural, natural como inmaterial, que para esas personas sean relevantes, historias, tradiciones, y bueno, trabajamos a partir de la democratización del patrimonio, porque en el catálogo municipal de estos municipios, pues evidentemente están muy bien catalogados las ermitas, las iglesias, los escudos, los caseríos, pero hay muchas cosas que no están catalogadas. Por ejemplo, las fuentes o los lavaderos donde las mujeres antaño se juntaban y socializaban. Entonces, bueno, hemos tratado de recuperar todo este patrimonio asociado y luego hemos trabajado sobre los lugares de encuentro. Para ello hemos utilizado una herramienta que se llaman los diarios móviles. Hemos hecho una adaptación a partir de una metodología que ya tenía trabajada una ONG que se llama La Reconquista Peatonal. Entonces, estos diarios móviles los hemos utilizado un poco, bueno, se los hemos ofrecido, los hemos diseñado, son unos cuadernillos de viaje, digamos. Se los hemos ofrecido a las mujeres que habitan el espacio de forma cotidiana para que dibujen sus recorridos, pero no solo los dibujen, han hecho como una especie de mapas del tesoro. Han tramificado esos recorridos, han identificado cuáles son los espacios que les generan más tranquilidad o más peligrosidad, y entonces la idea es que a partir de todos estos relatos nosotros podamos hacer una planificación, un diseño del espacio público más acorde a las necesidades y a las potencialidades del lugar, ¿vale? Os he traído algunos de los cuadernos que hemos trabajado, que están en el stand y están dispuestos de forma como longitudinal, uno debajo del otro, un poco para que veáis, hagáis una comparativa. Hay algunas mujeres que han remarcado sobre todo la peligrosidad de algunas de las caminatas que hacen y otras no, pues otras han remarcado caminatas que hacen por ocio y por placer, donde los árboles se convierten en hitos, los caseríos, ¿vale? Y bueno, en resumen es un poco eso, lo que os venía a contar. Lo más importante que queremos remarcar es que al final queremos hacer una planificación urbanística que trabaje un poco lo cotidiano, el paisaje cotidiano, y que, bueno, desde el conocimiento situado, ¿no? Poniendo en valor lo que las personas necesitan o quieren potenciar. No queremos relegar, o sea, al final como técnicos y técnicas, perdón, hay unas labores muy concretas que hay que acometer ya, pero hay que también trabajar un poco por la gobernanza territorial y ser conscientes de que hay mucho conocimiento que viene a partir del conocimiento situado de la población, ¿no?, que habita esos lugares. Entonces, en conclusión, solemos hablar de paisaje cotidiano un poco para, ya os he dicho que estamos en la Reserva de la Biosfera de Urdaibai, preciosa Reserva de la Biosfera, muchas estrategias de turistificación actualmente, pero esos caseríos a los que sacamos fotos, por detrás hay un mantenimiento y hay gente, hay baserritarras
que lo viven y que lo mantienen. Entonces, si no tenemos herramientas para facilitar esa vida, esa foto idílica también se va a perder. Entonces, bueno, estamos un poco también tratando de, estamos trabajando con la administración bastante de cerca, por eso, porque, bueno, tanto con la alcaldesa del municipio como también con la ADR a nivel comarcal, porque son conscientes de la problemática. Entonces, también hay que decir eso, que hay voluntad política por escuchar y por mejorar en ese camino, que creo que es bastante importante. Y nada, muchas gracias. Lo he dicho, los diarios están allí puestos en el stand y luego en la parte de la izquierda tenéis como toda la teoría, la chapa que digo yo, la base teórica que ha sustentado un poco la investigación doctoral. Hay artículos científicos ya escritos en relación al diagnóstico rural participativo y bueno, luego hay otros artículos o bueno, si entráis en academia.edu en el perfil tenéis muchas exposiciones que si queréis abordar un poco más el tema ahí las tenéis, ¿vale? Y nada, a vuestra disposición estos días. Gracias. Hola. Bueno, buenos días. Agradecer la invitación también a la organización para presentar nuestro proyecto aquí hoy. Yo me llamo Francisco, soy socio de una cooperativa que se llama La Fundició, que como se ha dicho está en la ciudad del Hospitalet. Para quien no conozca Hospitalet, es la segunda ciudad más importante en número de habitantes de Cataluña. Tiene un cuarto de millón de habitantes y está tocando Barcelona. La Fundición es una cooperativa, como decía, fundada en 2006, desde la que intentamos impulsar procesos colectivos y situados y controversiales, que es un palabra, que es un neologismo que nos gusta utilizar, de construcción de conocimiento y producción simbólica, entendidos estos como recursos de uso común. Desde 2013 centramos nuestra actividad principalmente en Hospitalet y su entorno. Y quería plantear como un mínimo estructura una serie de ideas que nos han llevado a desarrollar el proyecto de las cabezas, que es el que os quería presentar brevemente. Durante todo este tiempo de trabajo, una de las cosas de las que nos hemos dado cuenta es que no podemos pensar y hacer cultura sin pensar cuál es la base material de nuestras prácticas culturales. O sea, pensamos que no es posible pensar una práctica cultural que no atienda al modo de producción a través del cual se desarrolla. Y si entendemos además que los modos de producción son modos de organizar la naturaleza, es decir, de organizar el trabajo que hacemos las personas para transformar la naturaleza, pues tenemos que no es posible pensar la cultura sin pensarla a través de la naturaleza y viceversa. Es una cosa que va en los dos sentidos. Precisamente cuando el pensamiento moderno lo que ha hecho ha sido escindir la sociedad, la cultura de la naturaleza para poder explotarla, apropiarse de los recursos naturales sin límite, etc. Hasta aquí esta parte un poco abstracta. Durante todo este tiempo también una de las cosas que hemos observado es que el Hospitalet vive de espaldas al Parque Agrario del Baix Llobregat. El Parque Agrario del Baix Llobregat es una zona agrícola de 3.500 hectáreas que se extiende en la parte baja del río Llobregat y su delta, donde está el aeropuerto del Prat. Curiosamente, el Ayuntamiento de Hospitalet forma parte del consorcio que gobierna el Parque Agrario, pero la última zona agrícola del Hospitalet no está integrada dentro del Parque Agrario y, de hecho, está amenazada por recurrentes planes urbanísticos. Esto es una observación. Por otro lado, en 2018 decidimos tomar una acción, por intuición un poco, que fue impulsar la creación de una cooperativa de consumo agroecológico. Ni la economía social solidaria ni la agroecología estaban en el horizonte de posibilidades o en el imaginario colectivo en una ciudad como Hospitalet, que ha sido conformada en avalanchas es un término muy negativo, en sucesivos ciclos migratorios que han aumentado exponencialmente su población. Y como decía, una de las intenciones era ver si es posible pensar una alimentación ecológica dentro de un marco de economía social sin que eso se convierta en un signo de distinción y que esté al alcance de las clases populares. Actualmente esta cooperativa tiene, la forman 60 núcleos de convivencia, familias del Hospitalet, tiene 4 nodos de distribución en la ciudad y 1 en Barcelona, en el barrio de la Marina, que es limítrofe con Hospitalet.
Y próximamente abriremos una tienda y un espacio comunitario en la cooperativa de viviendas La Chalmeta, también en el barrio de La Marina. Como decía, además, no solo el Hospitalet vive de espaldas al Parque Agrario, sino que también ha negado y ha invisibilizado la propia memoria rural de la ciudad. De hecho, la ciudad se construye sobre zona agrícola y gran parte, si no la mayoría, de sus habitantes provienen de zonas rurales, tanto del resto del Estado español como de otros países en épocas más recientes. Esta experiencia de la cooperativa es lo que nos hace pensar que es necesario construir y consolidar un circuito corto de producción y distribución en el que la producción esté integrada dentro de la propia arquitectura de esta iniciativa. Y ahí es cuando decidimos hacernos con 2 hectáreas en el Parque Agrario del Llobregat, 2 hectáreas dedicadas, por un lado, al cultivo ecológico de verduras. Que vincule esta producción material de alimentos, que es la producción material más básica y elemental, con todos los procesos culturales, económicos que estamos desarrollando en la ciudad del Hospitalet. Este circuito tiene como objetivo generar economías viables y sostenibles que permitan satisfacer las necesidades básicas, que sea respetuosa con las personas, con el medio ambiente y con el territorio y que funcione bajo criterios democráticos y de justicia social. Esta estructura económica ha servido, por ejemplo, para crear puestos de trabajo para personas migrantes y de la comunidad gitana del Hospitalet, al tiempo que también ha asegurado a nuestro pagés, nuestro agricultor, que es un joven brasileño, la continuidad de su proyecto agroecológico que se llama Lord del Erizo. Y de paso, aunque sea simbólicamente, porque 2 hectáreas de 3.500 es algo simbólico, pero sí por lo menos retirar del mercado especulativo que amenaza al parque agrario y de la acaparación de tierras por parte de grandes compañías para monocultivos, así como de planes siempre al acecho de urbanización como Eurovegas hace unos años o la ampliación del aeropuerto del Prat recientemente. Por otra parte, tan o más importante que toda esta estructura y este sistema para autoproveernos de satisfactores, intentando escapar de la lógica de la producción y el consumo, pensamos en cómo nos autoproveemos de aquello que satisface nuestras necesidades. Queremos que las cabasas, que es esta finca que estáis viendo en las imágenes, sea un contexto en el que se desarrollen procesos y espacios de pensamiento y práctica que exploren las relaciones de interdependencia entre la producción material y la producción simbólica, como decía al inicio. ¿Esto en qué se traduce? Si pensamos que la producción de alimentos, tanto la producción de alimentos como las transformaciones que son necesarias hacer en el territorio para obtenerlos, están condicionadas, están determinadas por imaginarios, relatos, prácticas culturales sobre lo que es el propio medio, pues tenemos que, es tan importante pensar cuál es el marco epistemológico sobre el que, con el que nos movemos en este territorio como la propia práctica económica y material. En una frase, las cabasas es pues un espacio para ensayar prácticas culturales situadas y producir y poner en circulación imaginarios y relatos que nos ayuden a comprender mejor las relaciones y los procesos sistémicos que atraviesan y configuran este territorio del Parque Agrario del Delta de Llobregat, que no he dicho anteriormente que es un espacio de una zona natural protegida. Cosas concretas que estamos empezando a impulsar, porque es un proyecto que hemos puesto en marcha recientemente, pues es un espacio para la práctica de la investigación y la construcción colectiva en torno a la cocina política, con la artista Marina Monsonís, sobre el uso de fibras vegetales, con la artesana Mónica Aguilera, la práctica y la diseminación de la cultura de las abejas y la apicultura sostenible con una asociación que se llama Zuari. Hemos hecho intervenciones de bioconstrucción con un arquitecto que se llama Michele Pecoraro, que es impulsor de un proyecto que se llama No Solo Paja. Y también estamos pensando en armar un grupo de autoformación sobre ecología política, la noción de capital oceno, aplicadas, observadas en el propio contexto del parque agrario del Delta de Llobregat. Y también tenemos la idea de ir a observar aviones y observar pájaros. Esto, por ahora. Y ya está.
Si alguien quiere hacer alguna pregunta breve, ¿no? Tenemos todavía 5 minutitos para algún comentario o algo a... Bueno, algunos han ido, pero bueno, Virginia está ahí también, Francisco, Aida, Uriol, ¿queréis algún comentario? ¿Alguien? Yo os lanzo una pregunta así breve para no acabar así tan en frío, que sería, venía ahora pensándolo, ¿no? Digo, que el encuentro lo hemos vertebrado o lo hemos atomizado, ¿no? En torno a 25 retos, ¿no? Que creo que muchos de ellos son usamos la palabra reto, ¿no? Y creo que algunos de ellos pues, son como que es como muy evidente que los queremos, ¿no? O sea, quiero decir, el apoyo mutuo, pues lo queremos, ¿no? Cuidados. Pero venía pensando en los retos que os tocan a vosotros, de alguna manera, ¿no? Que os lanzaría así un poco el guante de ponerles como un interrogante, ¿no? Os diría, equilibrio rural urbano, ¿lo queremos? O sea, que lo problematicéis un poco, ¿no? Y también lo pensaba en el de descentralización, ¿no? O sea, ¿lo queremos o cómo la queremos? No sé. Es muy abstracta, no sé si queréis hacer algún comentario, pero o sea, o si queréis comentar eso, ¿es bueno? O sea, ¿esto es un reto? ¿Es algo a lo que ir? ¿O hay que pensarlo bien? ¿O hay un reverso? No sé. Yo sé, Francisco, vosotros trabajáis un poco, ¿no?, en estas disyuntivas. Yo, si me preguntas a mí... Si me preguntas a mí, bueno, en realidad también esto es algo en lo que estamos como empezando a reflexionar. Quiero decir que nosotros hemos estado siempre muy centradas en el trabajo en la ciudad, en el Hospitalet, y en entender su evolución histórica, cultural, económica, sociológica, etcétera, etcétera, etcétera. Y llega un momento en que, como explicaba, nos damos cuenta de que en realidad sí hubo y hay un vínculo entre lo urbano y lo rural agropolitano. O sea, y realmente, hasta el momento, yo no le encuentro el reverso oscuro, que seguro que podemos encontrar cosas que debamos afrontar como problemáticas. Pero así de entrada, en la parte alimentaria creo que es como muy claro que tenemos que reducir el recurso, la agroindustria, a los monocultivos, etcétera, etcétera, el transportar los alimentos desde la otra punta del mundo, o sea, todo eso creo que es como de sentido común. Y en la parte cultural se mencionaba en la otra sala que hace un rato estábamos, de cómo recuperamos epistemologías que nos pueden ayudar a construir otros paradigmas y otras formas de relacionarnos socialmente y otras economías. Y ahí el mundo rural, sin romantizarlo, actualizándolo, modificando lo que sea necesario y adaptándolo a la contemporaneidad, creo que es una fuente de la que extraer ideas y recursos. Entonces, no sé, ya nos encontraremos con las piedras. Yo quisiera añadir una cosa también muy, muy en relación a lo que has dicho. Creo que es muy importante el equilibrio y creo que es muy importante que se atienda a las ruralidades desde la ciudad, que se entienda cómo funcionan esos espacios. Y voy a poner un ejemplo. De hecho, bueno, en la cátedra lanzamos un ciclo virtual de conversatorios para ver cómo los espacios naturales habían dado respuesta a la COVID. Y nos encontramos, sobre todo en el País Vasco, donde los parques naturales están muy cerca de grandes ciudades, se vieron desbordados y sin herramientas de gestión. Y fruto... claro, de que la gente de las ciudades desconocían cómo podían hacer uso de esos espacios. Invadieron terrenos privados, los animales se estresaban, etc. Entonces, es que yo creo que eso, hay que trabajar el equilibrio entre ambas partes porque una depende de la otra y sobre todo también a nivel agroalimentario. Hay que fomentar en ciertas comarcas que tienen potencial de la repera que puedan ser autosuficientes, que puedan transitar hacia la soberanía alimentaria. De hecho, mi compañera que va a estar mañana aquí, que ya ha abordado un poco más este reto, identificó en la comarca de Urdaibai cómo las escuelas se están organizando
para que no se externalice el servicio de los comedores públicos y están dando ese trabajo a los productores locales. Pero ha sido un trabajo súper duro, muy duro por parte de las escuelas para lograrlo, porque era un servicio que Gobierno Vasco lo tenía externalizado y decían, a ver, es que ¿por qué tenemos que externalizar algo cuando realmente aquí, en lo local, tenemos ese producto y tenemos una posibilidad de hacerles ver a los chavales y a las chavalas de dónde vienen las lechugas y los tomates, que igual en Bilbao no hay esa oportunidad, por tanto, démosles, ¿no? Entonces, bueno, un poco también trabajar sobre las potencialidades de cada lugar, un poco para subrayarlas y ponerlas en valor. Y... súper breve, pero sí que me gustaría, en cierta manera, que me hizo gracia la pregunta un poco, bueno, para lanzar el debate, me imagino, forzando un poco la cosa, porque efectivamente, o sea, a mí me sorprende la pregunta, porque digo, ¿por qué tiene tan claro que todos queremos los cuidados y cómo puede ser que la gente no pueda tener claro que es necesario reequilibrar, pues eso, campo, ciudad, agropolitanez, etcétera, etcétera? Me parece como que es tan fundamental que nunca me surgiría la duda. Por otro lado, creo que todos los retos, de alguna manera, se podrían incluso, y cada uno lo pensará, claro, dependiendo de las propias sentires y obsesiones, pero todos los retos se podrían conjugar al interno, digamos, de ese reequilibrar campo-ciudad. Porque, salvo que alguno sea un varón rampante y viva en las ramas sin bajar del árbol, la mayor parte vivimos o en el campo, o en el pueblo, o en la ciudad. Con lo cual, al final, nuestra supervivencia civilizatoria del planeta pasa porque la convivencia entre nosotros, úsease donde vivimos y los suelos que ocupamos y las relaciones que establecemos en todos los sentidos, se armonicen. Entonces, es fundamental, urgente, tan urgente como cuando se habla, pues eso, de sostenibilidad, de cambio climático, de urgencia económica, todo pasa, para mí, por ese reequilibrio que aquí, particularmente en España, sí que lo noto, y además compartiendo, ¿no?, información, pues todo lo que estáis comentando en otras, pues en Cataluña, en el Llobregat, en el País Vasco, en Asturias y tal, o sea, estamos en la misma situación, con las mismas situaciones de presión industrial, de economía, bueno, en fin, todo lo que se estuvo comentando hoy. Así que, bueno, que me parece fundamental y que creo que si alguien todavía puede verdaderamente hacerse la pregunta de si es necesario, es muy buena ocasión que se esté hablando, porque es que es verdaderamente necesario, verdaderamente urgente. Yo creo que para nosotros hay una parte que es, al menos en todos estos retos, o nuestra parte, que es la parte cultural, sobre todo, que haya esta opción, ¿no? Luego cada uno que decida, ¿no? Pero sobre todo que todo el mundo tenga la opción a que pueda desarrollar todas sus capacidades, ¿no? Y luego también hay muchas veces que estos retos y esas palabras se lanzan desde despachos, pero que luego, si realmente se aplican realmente, nos da mucha pereza, muchas veces, ¿no? Y cuando se aplican, nosotros que hablamos de la descentralización, cuando queremos poner todo este foco a los lugares, luego parece que no nos lo creemos, que si pensamos que realmente el territorio o el país es uno, si pensamos que un centro cultural puede estar en un pueblo pequeño, no se hace porque no se cree. Y luego también creo que lo que hay que hacer también es dar estas opciones. Luego, si hay la opción, ya se verá si la gente lo quiere o no, pero al menos dar la oportunidad. Bueno, pues nada, acabamos la sesión y nos vemos luego. Os recuerdo que para
Para los talleres que van a ocurrir mañana aquí por la tarde, si queréis participar os tenéis que inscribir en el punto de información, ¿vale? El taller que desarrollarán las compañeras de Locus y Galaxia y el taller de la fábrica de toda la vida. Pues nada, muchas gracias.